Bueno, amigos, ya tenemos las piernitas de nuestra mini y vamos a empezar a hacer el cuerpo. Vamos a unir con dos puntos. Que las dos piernitas estén derechas. Y vamos a unir acá. Entonces aquí vamos a hacer uno y vamos a unir el otro punto. Dos. Y ahora vamos a hacer 30 puntos alrededor. Uno. Dos, tres, cuatro, y así hasta hacer los 30 puntos. Le voy a tomar mi lana de guía. Ahora vamos a hacer cuatro puntos. Uno, dos, tres, 4 puntos y un aumento. Así todo alrededor nos van a dar 36 puntos. Bueno, ahora vamos a hacer solo aumentos. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 puntos y un aumento. Así vamos a hacer todo alrededor. Esto nos van a dar 42 puntos. Bueno, en esta hilera seguimos con 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos y un aumento. Así, todo alrededor que nos van a dar 48 puntos. Seguimos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos y un aumento. Así todo alrededor y nos van a dar 54 puntos. Después de hacer estos 54 puntos, vamos a hacer 5 hileras de 54 puntos. Bueno, en esta hilera 11 vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos y una disminución. Esto lo vamos a hacer todo alrededor. Aquí nos van a dar 48 puntos. Terminamos esta hilera y vamos a unir la lana de color amarillo que va a ser el vestido. Y hacemos una hilera de 48 puntos. Bueno, amigos, aquí ya terminamos los 48 puntos. Y vamos a empezar a hacer el vestidito, hacer la falda del vestido. Vamos a trabajar por la parte posterior de la cadena, porque la otra parte, la interior, vamos a trabajar el resto del vestidito. Entonces hacemos una, dos, tres cadenas. Este no se cuenta como punto. Y vamos a hacer un punto y un aumento. Vamos a trabajar una serie de aumentos. Este primer aumento lo trabajamos así. El resto de los aumentos va a ser
normal. Entonces un punto y un aumento. Y así vamos a hacer todo alrededor. Bueno, ahora aquí vamos a seguir en esta cadena. Hacemos nudo deslizado, una, dos, tres cadenas, y aquí mismo vamos a hacer el punto. Entonces, uno, dos puntos y un aumento. Uno, dos puntos y un aumento. Y así vamos a hacer todo alrededor. Ahora vamos a seguir. A ver, como estamos en una serie de aumentos, vamos a seguir con 1, 2, 3 de cadena. Ya sabemos que este no se cuenta. Hacemos 1, 2, 3 puntos y un aumento. Entonces, 1, 2, 3 y un aumento. Así vamos a hacer todo alrededor. Bueno, amigos, aquí habíamos quedado en 3 puntos y un aumento. Yo avancé con el vestido para poder seguir con la blusita. Luego hicimos 4 puntos y un aumento. Después hacemos 5 puntos, un aumento. Y la última hilera vamos a hacer normal. Vamos a hacer todos un punto. Ahora vamos a terminar con el vestido. Vamos a hacer 1, 2, 3. Y aquí mismo vamos a hacer un punto bajo. Lo mismo, lo que hicimos aquí, vamos a hacerlo aquí en todo el borde del vestido. Entonces, 1, 2, 3, 3 cadenas, punto bajo. 3 cadenas, punto bajo. Y así vamos a hacer todo el borde del vestido. Terminar el borde y vamos a unir la lana para empezar la blusita. Bueno, ahora vamos a seguir con la blusa. Es un azul oscuro. Ahora sí quito mi. Bueno, aquí vamos a empezar haciendo un punto y en esta hilera vamos a hacer 48 puntos. 1, 2, 3, 4, así hasta hacer los 48 puntos. Bueno, aquí posiblemente no se van a ver mucho los puntos, pero al final ya saben que les dejo las instrucciones para que podamos hacer el proyecto. Bueno, en esta hilera vamos a hacer. Yo aquí ya pasé mi guía para este lado. Y aquí cuando yo termino, siempre me gusta asegurarlo con un nudo. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos y un aumento. Así vamos a trabajar todo alrededor. Bueno, esta hilera nos van a dar 42 puntos. Terminada esta hilera, vamos a hacer dos hileras más de 42 puntos. 1,
2, 3, 4, 5 puntos y una disminución. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 puntos y una disminución. Esto nos van a dar 36 puntos. Terminada esta hilera, vamos a hacer 3 hileras más de 36 puntos. Bueno, aquí vamos a empezar la novena hilera. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4 puntos y una disminución. Entonces 1, 2, 3, 4 puntos y una disminución. Esta hilera nos va a dar 30 puntos y vamos a hacer 2 hileras de 30 puntos. Bueno, ahora en esta hilera 12 vamos a hacer 8 puntos. Vamos a tejer 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. Y vamos a pegar, fijémonos en los piecitos, vamos a pegar el brazo izquierdo. Acordémonos que nos fijemos en los piecitos porque lo podemos pegar el brazo que no es. Lo vamos a pegar con 6 puntos. Aquí tenemos que tener mucho cuidado de no hacer de pronto punto doble. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Y ahora vamos a tejer 9 puntos. A ver, aquí que no vamos a hacer punto doble. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4, hasta hacer 9 puntos. Bueno, yo dije que 9, pero vamos a hacer 10 puntos. Y pegamos el bracito derecho con 6 puntos. Dos, tres, cuatro, cinco y seis puntos. Y aquí terminamos la hilera. Ahora vamos a hacer 30 puntos normal. Bueno, amigos, aquí yo rellené el cuerpo. Bueno, va a ser un poquito más complicado de pronto enseñarles, pero ya aquí también llené esta partecita. La parte de acá, las hileras que hicimos acá, no la rellené para que pueda dar, para que pueda sentarse más fácil. Y las piernitas
las llené, no, no mucho para que no queden muy gruesas tampoco. En esta parte del piecito sí, ya de aquí para acá fue menos el relleno que le puse. Y el vestido, bueno, y ahora vamos a hacer para que no me moleste este relleno. Entonces aquí vamos a hacer 1, 2, 3 puntos. Ahora quito todo eso y una disminución. Así vamos a hacer todo alrededor. Esto nos va a dar 24 puntos y vamos a hacer una hilera de 24 puntos. Bueno, ahora vamos a hacer el cuello del vestido que va en blanco. A partir de la guía vamos a contar 13 puntos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 puntos. Bueno, vamos a contar 13 puntos. Y aquí vamos a trabajar la parte posterior de la cadena, porque la otra parte interior vamos a trabajar la cabeza. Entonces, aquí vamos a unir este punto. Ya sabemos, después vamos a esconder esas lanas. Y vamos a levantar tres cadenas. Uno, dos, tres cadenas. Vamos a trabajar puntos altos y puntos dobles altos. Bueno, ahora vamos a hacer, este lo contamos como un punto. Vamos a hacer 6 puntos altos. Entonces, 1, 2, 3. Entonces, 6 puntos. Y ahora vamos a hacer 7 aumentos. Bueno, aquí se empieza a complicar un poquito. Vamos a hacer 7 aumentos. Uno, dos, tres aumentos. Y vamos a terminar los 7 aumentos. Después de terminar los 7 aumentos, volvemos y hacemos 7 puntos, 6 puntos altos. Bueno, ahora vamos a levantar 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Acordémonos que este va a ser un punto. Bueno, aquí vamos a hacer, bueno, vamos a hacer puntos dobles altos. Vamos a hacer 1. Bueno, ahora vamos a hacer la siguiente hilera. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas. Y vamos a hacer 6 puntos. O sea, aquí irían 2 puntos. 2, pero vamos a trabajar puntos dobles altos. Entonces aquí iría 1. Las cadenas se cuentan como punto. 2. 3. Hasta hacer los 6 puntos. Bueno, aquí vamos a hacer una secuencia de un punto. Aquí vamos a hacer un punto. Y un aumento.
por 7 veces. Entonces ahí va un punto y un aumento por 7 veces y terminamos con 6 puntos. En esta primera hilera nos dan 26 puntos. En esta hilera nos van a dar 33 puntos. Y la última hilera vamos a hacer 33 puntos. Y ahí terminamos con el cuello del vestidito. Entonces yo voy a adelantar para ver cómo nos queda terminado el cuello. Bueno, así nos va a quedar el cuellito del vestido. Quería comentarles aquí en este último punto no vamos a hacer punto alto doble, vamos a terminar con 4 cadenetas. Ahora vamos a seguir con la cabecita de nuestra mini. Bueno amigos, aquí les dejo las instrucciones de lo que hemos hecho hasta ahora, que vamos a empezar con el cuerpo de nuestra mini. Espero que estén entendiendo los paso a paso que hemos hecho hasta ahora. Espero que le den un like si les gustó el video, que los compartan, que se suscriban si no lo han hecho, para que puedan tener todos los videos completos. Los proyectos que me han pedido los estoy haciendo, los estoy realizando, pero los voy sacando poco a poco. Entonces vamos a seguir con nuestro próximo video. Gracias, bye.